despierto. De a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo comprendí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. Porque tú aquí estamos nuevamente. Sí, pues, si eso es lo que quiere el Señor, que nos decía la semana pasada, nos dice hoy día, nos va a decir mañana, estén unidos, júntense. No los quiero guachitos unos por un lado, otros por otro. Él vino a una familia, él eligió a los apóstoles, a 12, y después los manda de 2 en 2. Por lo tanto, nos está dando una muestra que él nos necesita mínimo de 2, dice, para que nos ayudemos, para que nos complementemos. Y nosotros orgullosamente, no, yo no necesito nada, no, yo no necesito que me digan nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé, porque yo tengo. Ya, hermanos, el Señor nos dice, aquí estamos, en esta humildad. Aquí está mi palabra, vine. Entregué mi vida por ti. ¿Para qué? Para que tú vivas feliz, para que tú tengas un camino donde seguir y no andes perdido. Y yo vine y me quedé, estoy vivo a tu lado, pero no puedo forzarte porque te hice libre. Lo único que yo quiero, nos dice el Señor, es que me permitas entrar a tu corazoncito, que me permitas guiar tu vida. Pero no con pero, sino que realmente tengas esa confianza. Me creas. El Señor nos dice que le creamos. Porque te preguntan a ti y a mí, ¿tú crees en el Señor? Sí, yo creo. ¿Pero le creo a Él? ¿Le creo sus promesas? Si fuera así, no andaríamos tan perdidos. ¿Ya? Y eso lo encontramos en esta palabra de Dios, en esta palabra maravillosa que es la que nos guía. Y vamos viendo cómo, ya hemos visto que el Señor Pablito nos está hablando a cada uno de nuestros países. No por ahí sencillamente que me voy para un lado, me voy para el otro. No, nos guía por su camino. Y hoy día en Filipenses 2, ya vamos avanzando. Mira, el subtítulo, Filipenses 2:12, invitación a vivir santamente, a vivir santamente. Y nos dice, así pues, hermanos queridos, ustedes que siempre me han obedecido, háganlo también ahora que estoy ausente, incluso con mayor empeño que si estuviera presente, y esfuércese, por lo tanto, en el respeto al Señor para lograr su bendición. Porque es Dios quien, más allá de la buena disposición de ustedes, realiza en ustedes el querer y el actuar. Palabra del Señor. Porque Dios, quien más allá de nosotros, es el que nos ayuda, el que está ahí esperando, el que realice en nosotros las cosas. No soy yo. Yo le dije, Señor, ayúdame, y Él actúa. Pero después que Él actúa, ¿qué hago yo? Aquí estoy, pues. Soy yo el que hablo, soy yo el que digo, mi sabiduría, no, yo no necesito que me ayuden. No, pues. Pero sí, yo te tengo que ayudar a ti. Entonces, la soberbia por ahí. Y mira, esto que dice, ustedes que siempre me han obedecido, háganlo también ahora que estoy ausente. ¿Qué significa? Que tú y yo, hermanos queridos, tenemos que llevar al Señor a los demás. Tenemos que llevar al Señor, que la gente, nosotros somos un puente para que ellos lleguen al abrazo del Señor. Y no que nosotros nos abracen, que nosotros somos y que hoy. No. Y aquí Pablo lo dice. Así que seamos humildes,
y reconozcamos que todo es gracia, todo es el amor del Señor en su providencia, que nos pone a nosotros todo para que actuemos, pero Él nos ayuda. Y hagamos hoy día, terminemos así con un examen de conciencia. ¿Cómo es mi vida cuando actúo yo solo o cuando actúo acompañado del Señor? Así que hagámosle hoy día, Señor, ayúdame, acompáñame en este caminar diario hacia ti, hacia tu camino, que es la verdadera felicidad. Soy un grano de arena que alaba a Dios, una gota en la lluvia que alaba al Señor, un puñado de sal de un salar, una gota de agua en el mar. Necesito alabar la grandeza de Dios. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad. Me pregunto quién soy ante el poder de Dios. Como río que corre buscando el mar, como abeja en su viaje buscando el panal. Así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final. Algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad. Me pregunto quién soy ante el poder de Dios. Nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. 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 Es hermoso vivir alabando al Creador.